Esta tarde en Impacto TV Meridiano tenemos una interrogante para el pueblo hondureño. ¿Han sido efectivas las medidas adoptadas por el actual gobierno para frenar los altos costos del combustible? Nos enlazamos en directo con nuestro colega periodista Luis Durón para que nos brinde más detalles sobre esta temática. Buenas tardes, Luis. Así es, muchas gracias, compañeros en el estudio. Me encuentro con el ingeniero Fernando Lobo, que es el jefe de la Comisión Administradora del Petróleo de la Secretaría de Energía. Y es que muy buenas noticias, porque la medida del teletrabajo que está implementando el gobierno ya está dando resultados, porque hay una disminución en el consumo de tanto las gasolinas como el diésel. Y el ingeniero, sin duda que es importante, porque esto, lo que ustedes querían, se está dando. Sí, yo creo que hemos encontrado eco en la población, le agradecemos por eso. Sabemos que es un sacrificio para todos, comprendemos la economía, lo primero que daña, y ya los primeros números nos están arrojando que posiblemente ya concretamente lo sabremos a mediados de esta semana, está tirando una proyección de un 10% de disminución en el consumo normal promedio que tiene una semana en combustibles, específicamente en las dos gasolinas y el diésel. Ahora, ¿en galones cuánto representa esto y en dinero cuánto se ahorraría el Estado? En galones es aproximadamente 1 millón de galones, estamos hablando del 10%. El dinero fluctúa, pero esperamos que a final de mes ya podamos hablar de entre un promedio de unos 200, tal vez hasta 400 millones de lempiras. Ahora, esto es importante porque un ahorro de 200 millones ya esto sin duda le da un alivio a las finanzas del Estado. Correcto. Sobre todo que una de las preocupaciones ha sido el incremento en la factura petrolera. El año pasado cerramos en 1.700 millones de dólares y estábamos hablando de que el barril de petróleo cerró el año con casi 83 dólares. Actualmente el barril de petróleo ha oscilado en promedio en 109 dólares, un promedio. Eso indicaría que posiblemente si sigue incrementando, que es lo que se espera desgraciadamente, estaríamos llegando a números de hasta 2.500 millones de dólares en la factura petrolera. Ahora, también instan a las empresas privadas para que se acoja al teletrabajo. Correcto. Fue uno de los compromisos que nos planteó la empresa privada al apoyar estas medidas, al presentárselas en conjunto a la señora presidenta, que ellos iban a apoyar esta medida. Lógicamente entendemos que va a ser en la medida en que las empresas, sobre todo la pequeña empresa y la mediana empresa, puedan hacerlo. Recordemos que venimos saliendo de 2 años de pandemia, todavía estamos en eso, no ha terminado. Entonces no queremos dañar la economía. Todas estas medidas es para ayudar a la economía del país. Gracias, ingeniero Fernando Lobo, jefe de la Comisión Administradora del Petróleo de la Comisión de Energía. También ya han escuchado ustedes, importante, porque ya son 200 millones de lempiras mensuales que se está ahorrando el Estado debido a esta medida del teletrabajo, ya que el consumo tanto de la gasolina como el diésel ha bajado en un 10%. Con esto retornamos nuevamente al estudio. Gracias a nuestro compañero Luis Durón por la información. Y mire usted que las denuncias y el auxilio, el grito de los ciudadanos hondureños no se detienen. Nuevamente los transportistas han salido y han dicho, le vamos a pedir al gobierno un nuevo subsidio. Escuche lo que nos dijeron. Todos los lunes va a ver usted que esto está sucediendo, pero también hay que buscarle lado a lado. Mire, aquí hay exoneraciones de combustible que como más solo un sector lo logra, pues no en sí. El transporte no tiene ninguna exoneración. Ninguna empresa de transporte, sea de transporte de pasajeros, de carga, tiene exoneraciones de combustible. Entonces, aquí todos, si un sector tiene exoneraciones, tiene que ser todos. Que como más, que esto se revierta, pero de no revertirse, número uno, vienen ajustes en el transporte de carga, ¿verdad? Porque nosotros no hemos todavía trasladado ese gran precio de los combustibles al consumidor final. Viene eso y eso lo estamos pensando hacerlo, porque ya no se puede sostener estos precios